estamos de vuelta platicando sobre cómo educar a través de los cuentos en los temas de sexualidad. Y bueno, pues ya hemos pues platicado varios casos, pero yo creo que tendríamos que saber o cómo nos informamos sobre estas modalidades, claro. ¿Qué tendríamos que hacer? Hay cursos de cuentacuentos, ¿no? El doctor Tirso, él tiene un curso para expresar y enseñar la NUI, la narración oral escénica. Hay lugares, AMSAC, yo me formé en AMSAC y es un lugar increíble donde ahí te formas como educador sexual infantil o como terapeuta, si eres psicólogo, como terapeuta sexual. Entonces, hay muchos lugares, hay que acercarse. Hay una asociación que se llama ATI, la pueden buscar en internet. Okay. Ahí está la profesora Elena La Guardia, que por ejemplo ella trabaja mucho, es maravillosa, trabaja con muñequitos sexuados que tienen senos, vagina, ¿no? Tiene un tapete, por ejemplo, con partes de una casa. Entonces ella hace talleres para niños pequeñitos que todavía no pueden expresar, pero ya tienen experiencias de violencia. Entonces ella hace estos talleres para educadoras, para padres de familia y en escuelas. Entonces en ese tapetito, ¿dónde jugamos? Y el niño dice, en el baño. Ah, bueno, vamos a jugar al baño. Con los muñequitos, vamos a jugar, ¿cómo juegas con tu papá? No quiero como juego con mi papá porque él me mete al baño o me toca o algo. Entonces así va detectando situaciones de riesgo para atender, ¿no? Entonces hay muchas formas. Te digo, yo en mi trinchera, pues la forma de educar, dando pláticas, dando talleres, dando cursos. Tú me has invitado a dar cursos en bachilleres. Entonces, y meter estos temas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que para que una persona esté fortalecida en estos temas, hay que dar información. Lo que comentábamos en el otro programa que me invitaste, ¿no? El manejo de las emociones, el saber manejar las emociones, el saber que a lo largo de tu vida vas a vivir emociones. Ahí hay otro cuentito que hablo de las emociones, si gustan. Claro, y bueno, pues ahorita lo vamos a pasar. ¿Sí está listo? Ajá. Ok, bueno, pues vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Comentamos. Para comentar. Flores de muchos colores, para abuemarse. En un lugar de la Sierra de Hidalgo, en México, hay un pueblito, allá hasta arriba de la montaña, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Es un pueblito hermoso, hay muchos animalitos, borregos peluditos, chivos escandalosos, burros, caballos, gallinas y gallos cantadores. ¡Kikiriki! ¡No quiero flocos aquí! También hay muchas plantas, bellísimas, de muchos colores, y en la noche, allá arriba, se ven millones de estrellas, como si estuvieran cerquitita, y cuando hay luna llena se ve como una pelotota, grandotota, como si con solo brincar pudieras llegar a ella. En este lugar maravilloso hay una casita que tiene muchas flores. Desde lejos se ven los colores de las flores en esa casita. Vive una mujer muy viejita, es muy viejita, tiene unas arruguitas en su piel como si el tiempo le hubiera pintado una arruguita por cada año, y ella tiene muchos años. También tiene el cabello blanco, blanco como la nieve, tiene unas trenzas largas, hermosas y largas. Esta viejita se llama Marcelita. Y todos la conocen como Abuemarse. Abuemarse es una viejita muy sabia. Parece que cada arruguita es un libro que ella tuviera en su cabeza y en su corazón. Ella sabe aconsejar a todo el que la visita. Ella sabe qué hacer si te sientes mal. Si la vas a visitar, le gusta mucho recibir visitas, te regala una flor. Te la regala con tanto gusto como si te diera un cachito de su corazón. Pero sus flores son muy especiales. Ella dice que cada flor tiene un significado. Ella dice que sus flores son como las emociones, tiene muchas de muchos colores, blancas, rojas, azules, amarillas, verdes, y tiene unas que son tristeza, otras amor, otras alegría, otras depresión. Tiene flores de amistad,
otras de enojo, otras de felicidad, de todas, todas las emociones. Y cuando alguien está triste va con abuemarse. Ella sonríe y le da una flor de alegría. Son las rojas las de alegría, nunca lo olvidé. Ella dice que si a la tristeza le pones una flor de felicidad, te curas del corazón. O si tú estás enojado, frustrado, vas con ella y te da una de optimismo. Ah, la abuemarse, es muy sabia. O si estás enamorado y no puedes ni pensar, te da una naranjada de paciencia. Ella es muy sabia. Yo un día le dije, yo solo quiero flores bonitas y de cosas agradables, abue. Y ella me dijo, no, hijita, la vida no es solo alegría. La vida también tiene tristeza, enojo y depresión. No todo es alegría y belleza. A veces también nos enojamos. En la vida también hay cosas tristes. Lo importante es que cultives todas las flores en tu jardín. Tú puedes tener un jardín con todas las flores. Lo importante es que las conozcas y sepas qué sientes, para saber cuál flor necesitas. Si tu mamá te regaña porque te portaste mal, ven por una flor de consuelo, son las azules. Y si estás triste porque tu perrito se perdió, ven por una de color amarillo, que son las de esperanza. Ah, es cierto, pensé. Mi abue Marce es muy sabia. En verdad es una mujer que ilumina todo con el aroma y el color de sus flores. Es maravillosa. Ahora que soy grande, recuerdo a mi abue Marce. Cada que veo el arco iris y en mi jardín tengo unas flores amarillas, rojas, verdes, azules, de muchos colores. Y cada que mis hijos están tristes, les regalo una flor. La roja. De las emociones, la verdad también muy hermoso. Y bueno, pues si alguna vez les hace falta alguna, vayan por una flor, ¿no? Alguna de estas emociones, vayan ya por una flor. Falleció mi abuelita, ya falleció. También es una situación real. Pero es eso, ¿no? El hablar de las emociones que todos tenemos y todos podemos contrarrestar. Y todos debemos de saber que en la vida no nada más vamos a vivir las cosas bonitas, también las desagradables. Pero tú sabes, tú te conoces a ti mismo y tú sabes qué emoción te ayuda para contrarrestar. Si estás muy triste, bueno, alegría. Si estoy muy triste, a mí, Claudia, me gusta escuchar música mexicana, por ejemplo. Entonces, pongo la llorona o la petenera y me voy a poner feliz. A mí me gusta, pero a lo mejor a ti no, a ti te gusta Bob Marley, o a lo mejor a alguien le gusta música clásica. Entonces es conocernos, reconocernos, cuidarnos y saber en esta parte, y educar a los niños que la vida puede haber cosas desagradables y puede haber cosas agradables. Entonces que aprenda a manejar todo eso. Si nosotros nos enseñamos y aprendemos a usar las emociones y sabemos que vamos a vivir situaciones como duelos, como enfermedades, lo podemos procesar mejor. Pero si nunca te han dicho, no, tú nunca vas a vivir una enfermedad ni un duelo, pues cuando te llega sientes que te mueres. ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces es educar en eso, en saber manejar las emociones, en tener información, en quitar mitos, en quitar el mito de que tú eres la media naranja de alguien. Tú no eres la media naranja de alguien, tú eres una naranja completa. Él es un mango completo, él es un limón, yo soy una lima completa. Pero sí, entonces tú vales por ti, el amor sale de ti hacia afuera, tú te responsabilizas de tu sexualidad no depende del otro. Claro, que no y tú vales que igual, mejor o peor, pero igual, en las mismas condiciones que un hombre. No vales menos por ser mujer. Entonces, si educamos a las personas en esto, si los educamos a los niños a hablar claramente, a la cosita no se llama cosita, se llama pene. Claro. La vulva se llama vulva, no se llama tu fisfiris. No, porque de esa manera, ya ando una nena, de esa manera educas y el niño sabe que el tío me tocó. Me tocó mi vulva y no quieres que mi fisura, es que no lo digo. Tener una persona de confianza. Claro. Hablar con el niño, tener estrategias de comunicación. Una palabra clave, a lo mejor, voy a sacar al perro, que te hable por teléfono, voy a sacar al perro, es que hay un foco rojo ahorita en la casa. Entonces es mucho hablar, es mucho trabajar la autoestima de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, en un curso de sexualidad que tomé en la UNAM,
Sexualidad de Sociedad en el Chopo, con el profesor Oscar Chávez Lanz, él decía que unos adultos y la su amiga era médico. Le decía, ¿por qué siempre que tengo relaciones sexuales me duele tanto? Y él, pues ya, van al médico y se dan cuenta que no estaban teniendo una relación por camino normal, estaban en miato urinario, estaban mal, o sea, la misma profesora adulta no conocía su cuerpo. Entonces, la recomendación es hablar con los niños, educar, decirle a las cosas su nombre, presionar a las autoridades para que nos eduquen. Hubo una época en que en los libros de primaria quitaban los temas de sexualidad, o sea, los quitaban. Claro. Y es importante educar, es importante educar a los niños, educar a la gente y hablar de estos temas tal cual. Sí, no escandalizarse, ¿no? Por estos temas. Más bien veámoslo como algo positivo para que después pues no haya consecuencias, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues es muy importante fortalecer la autoestima de los niños, la autoestima de las niñas. Claro. Y bueno, pues que identifiquen todas estas emociones, ¿no? Y que haya esta comunicación. Yo de verdad creo que la comunicación es muy importante, como bien ya lo comentabas, de a lo mejor la palabra clave o el decir las palabras bien de las partes del cuerpo, ¿no? Decir los nombres tal cual son. Entonces, todo eso es muy importante y muy valioso. Claro, si tú enseñas a los niños a manejar sus miedos, a que conozcan su cuerpo, a que hay cosas que se valen, estos secretos que no se deben de tener, los fortaleces, no los conviertes en personas vulnerables. Son chiquitos, pero no son tontitos, ¿no? Claro, entonces pues eso entonces es bien importante. No los minimicemos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Clau. La verdad es que muy valiosa la información que nos compartiste, y sobre todo pues estos cuentos maravillosos, de verdad que pues se quedan para que las personas los puedan escuchar nuevamente y puedan reflexionar sobre y bueno, sobre el tema de la sexualidad, el tema de las emociones, que como dijimos pues son complementarias, ¿sí? Claro. Y claro, pues ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo actualmente para que la gente te contacte? Ahorita estoy los martes dando unas pláticas en Centro Médico Nacional, en la unidad médica de oncología, en el área de la Jefatura de Trabajo Social, con la licenciada América Martínez. Ahí estoy hablando de varios temas, ¿no? Estaba dando de cuidados paliativos, ahora se gira esta situación, y hablando de duelo, de emociones, de inteligencia emocional, de los lenguajes del amor, de autocuidado, de sexualidad y enfermedad. O sea, de verdad son temas, hay tanta variedad de temas para tocar y informar a las personas. Y pues la idea es formar seres humanos con información. No te llevas un tratado sobre sexualidad, ¿no? Pero sí te llevas tips, sí te llevas cosas que te ayuden a ti en tu vida diaria, ¿no? A ser un mejor ser humano. Y la curiosidad para seguir responsabilidad, investigando, ¿no? Claro, vivir con responsabilidad. Tengo un consultorio privado donde ahí por citas doy asesoría, doy terapias holísticas, y tengo ahorita unos proyectos de dar talleres y cursos. Uno es en Xochimilco y otro es en la zona de Villacuapa. Bueno, entonces, pues, ¿y ahorita tienes alguno en puerta? Nada más. Ahorita iniciamos en septiembre, allá en Xochimilco. Ah, okay. Ahí está el teléfono. Sí, gusta. Va a estar pasando, dilo nuevamente, tu teléfono para que te puedan 55 contactar. 43 59 49 05. Aquí también estoy apoyando a la barra médica de Radio Red. En los cursos que se les da a los radioescuchas, y ocasionalmente también me invitan a Radio Red, y es los domingos de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Pues a donde me inviten, ahí voy. Ahí va. Bueno, pues ahí están los datos de Clau, y bueno, pues por favor visítenla, o ahora que estén los cursos, pues vayan, asistan, para que ustedes pues conozcan más sobre esta información que ella comparte. También subiremos la información a la página de Experiencia Consciente y estaremos ahí informándolos constantemente. Pues muchísimas gracias, Clau, muy valioso todo lo que nos compartiste, como siempre. Y pues es un placer tenerte aquí conmigo en este programa. Muchas gracias, gracias a todos, saludos a todo el mundo, gracias. Gracias a todas y todas, que tengan feliz viernes.